Miren lo que tengo acá, un grano de mostaza. Hoy creo que Jesús ha sido un poco duro con nosotros. Nos ha dicho que nuestra fe no es ni siquiera más grande que este pequeño granito. Es por eso que los apóstoles, un poco preocupados, le dicen hoy al Señor: Señor, por favor, acreciéntanos la fe. Hoy el Señor nos va a dar algunas claves de cómo crecer en este camino. Acompáñame en este video. Jesús hace esta comparación con el grano de mostaza no para desalentarnos ni para desanimarnos, sino más bien para impulsarnos hacia adelante, para alentarnos a buscar cada vez más, para que no nos conformemos con la fe que ya tenemos, sino para que busquemos tener cada vez más. Y es que no nos podemos quedar estancados, porque la fe que no está creciendo empieza a retroceder, porque tener fe no es como aprender, pues, a montar bicicleta, que aprendiste una vez y listo, ya sabes, y luego todas las veces que quieras vas a poder montarla como a ti te guste. No es así. Con la fe es muy distinto, porque la fe no es una cosa, es una relación con una persona, es mi relación con Dios, porque toda relación hay que estarla trabajando siempre. Es como en un matrimonio. Si el amor entre los esposos no está creciendo, se empieza a perder. Y luego la relación, en vez de ser algo que se lleva con alegría, se convierte en algo pesado que hay que empezar a arrastrar por la vida. Es como esa persona que después de 30 años de matrimonio le dice a su esposa: te quiero como el primer día que nos casamos. ¿De verdad la quieres así? Bueno, qué lástima, porque si es así, qué poco la quieres. Significa que no ha pasado nada en estos 30 años. Han desperdiciado su tiempo. Si es que el amor no ha crecido y se sigue manteniendo simplemente igual como fue al principio. Pregúntate entonces, en todo ese tiempo que ha pasado, desde tu bautismo y tu confirmación, ¿has crecido en tu fe? ¿La has estado cultivando? Porque a veces me da la impresión que uno cree que en las cosas de fe solamente crece hasta la primera comunión y luego se quedó ahí. A veces nos volvemos adultos, pero con una fe de niño de primera comunión, de niño de 8 años. Y luego ya no crecemos más. Y luego cuando somos adultos vienen los hijos y cuando nos hacen preguntas de fe cuando son pequeños, no sabemos qué responderles. Porque en el fondo nuestra fe está en el mismo nivel de la fe de ellos, porque nunca la hemos cultivado. Por lo tanto, la fe de la iglesia, en primer lugar, hay que conocerla, hay que estudiarla. Hay que profundizar en ella. Pregúntate tú, con honestidad, ¿conoces bien la fe de la iglesia? ¿La has estudiado? ¿Sabes dar razón de ella? ¿O te has quedado en lo más básico y en lo más elemental? En segundo lugar, ¿tu fe la amas? ¿Amas a Dios? ¿Amas a la iglesia? ¿Rezas? ¿Tienes una fe que no es solamente fe en la mente, sino que también es fe en el corazón? ¿Cultivas tus afectos de amor a Dios? Y tercero, ¿vives de acuerdo a lo que crees? Porque no basta decir que te conoces toda la fe de memoria, de arriba para abajo, ni decir que amas muchísimo a Dios y que rezas todo el día, si todo esto no lo llevas a las obras, si no hay una coherencia de vida, si no te esfuerzas por vivir aquello que crees y aquello que amas. Por lo tanto, la fe verdadera tiene estas tres dimensiones fundamentales: fe en la mente, conocerla; fe en el corazón, amarla; y fe en la acción, vivirla. Si te falta algunas de ellas, te vas a parecer a una silla de dos patas, te vas a caer en cualquier momento, porque le falta la tercera para poder sostenerse. ¿Cuál de estas tres crees entonces que es la que más te falta? ¿Qué es lo que vas a hacer para crecer en tu fe? ¿Qué vas a hacer para ser responsable con este don que Dios te ha regalado el día de tu bautismo? ¿Vas a hacerlo crecer o lo vamos a dejar ahí nomás a que se siga deteriorando? Queridos amigos, hoy también pidámosle a Jesús: Señor, acreciéntanos la fe, porque necesitamos de tu ayuda, porque sin ti no podemos recorrer bien este camino. Señor, dame hambre de Dios, para que pueda buscarte con todas mis fuerzas en todos los momentos de mi vida. Soy el padre Juan José Paniagua. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo.